483 brotes activos, que representan un total de 5.700 casos. La buena noticia es que el 75% de estos brotes tienen 10 o menos casos, pero sí que tenemos todavía un 25% de brotes con un número importante de casos, que son los que tienen un alto riesgo de generar transmisión comunitaria. De estos, el núcleo más importante de estos brotes, estos 438, un 34% son brotes en el ámbito social. El ámbito social incluye brotes familiares o asociados a fiestas familiares y brotes asociados a locales de ocio. Es cierto que el mayor número son los brotes familiares, pero estos son los pequeños. Tenemos ahora mismo 90 brotes familiares identificados que representan 770 casos. Tenemos 30 brotes, un tercio de los del ámbito familiar, solamente 30 asociados a ocio, a locales de ocio. Pero estos 30 representan 1.100 casos nuevos, bastantes más que los familiares. No es que supongan un problema ahora mismo especialmente de gran magnitud, pero sí que es cierto que los brotes que no son familiares, que están asociados al ocio fuera del ámbito familiar, son mucho más difíciles de rastrear y de identificar los contactos y la movilidad de esas personas.